Hola, hola, muy buenas tardes para todas, para todos. Muchísimas gracias por conectarse hoy, el Día Internacional del Desarrollador. Estamos súper felices desde Parque Sol Nariño por todo ese capital, ese talento humano maravilloso que son los desarrolladores de software. Gente que hace que las cosas pasen, que con esas líneas de código, con esa poesía que escriben todos los días precisamente para hacer software, pues hacen cosas fabulosas. Estamos muy contentos de celebrar hoy en el marco de un proceso súper bonito que es el Maratón TI Colombia, con un aliado fenomenal que tenemos desde Parquesoft, que es Fedesoft, la Federación Nacional de Empresas de Software. Y bueno, muy contentos también de tener aquí dos invitados de la casa, personas cercanas, personas que han trabajado mucho tiempo ya con nuestra organización y que pues han sido esos inspiradores también para que estos procesos de software, de desarrollo de nuevas tecnologías se estén desarrollando. Los hemos visto crecer algunos de ellos, por ahí a Camilo, por ejemplo, desde pequeñito cuando arrancó con todo este tema del desarrollo de software y con una amiga súper linda, súper especial que nos ha contagiado de ese conocimiento también de experto, como experta que es ella, en todo el tema de las ciencias de la computación. Y bueno, pues hoy vamos a tener una conversación y también vamos a escucharte o vamos a escuchar a cada uno de ellos con estos mensajes chéveres de lo que es esta industria del desarrollo de software. Entonces, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por conectarse. Ahí ya tenemos algunas personas en el en vivo y hay otras personas que están por conectarse, muchos que mirarán esta grabación. Pues muchísimas gracias por celebrar junto a nosotros esta Maratón TI Colombia que busca precisamente que más personas se vinculen a esta industria del desarrollo de software. Bueno, Cami, ¿qué opinas tú de este día del desarrollo de software? ¿Cómo te fue en la mañana? ¿Qué hiciste en la mañana? De hecho, te me frizaste, Camilo. ¿Sí? Si quieres, hazte, a ver, ¿cómo hacemos? Bueno, Camilo se me cayó, ahorita lo reconectamos, no se preocupen. Entonces, vamos con María Jimena. María Jimena, bienvenida. ¿Quién es María Jimena? Cuéntanos un poquito de ti mientras conectamos a Camilo. Vale, hola Helder, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerte la invitación a compartir un poquito de mi experiencia en todo lo que es la programación. Y bueno, yo soy una apasionada de lo que es el Machine Learning y el Computer Vision. Y llevo una trayectoria bastante larga ya de alrededor unos 13 años que inicié con este mundo del Machine Learning y en donde la programación me ha abierto puertas increíbles que espero poder compartir el día de hoy. Genial, muchas gracias María Jimena. Y ya volvió Camilo. Fallas técnicas que en este tema de lo digital siempre pasan. Camilo, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Qué hiciste en la mañana? ¿Cómo estás celebrando tú el Día del Desarrollo de Software? Hola, Helbert. Hola a todos. Muy contento de participar en estas iniciativas. Pues en horas de la mañana estuvimos con muchos chicos de diferentes universidades de acá de Pasto, donde se logró compartir como esas cositas que hemos aprendido en estos años que hemos estado trabajando. Pues ahí me presento, me llamo Camilo, sí, como aparece ahí. Pero llevo que unos 6, 7 años como desarrollador de software, trabajando en diferentes empresas y acá en el parque apoyando como coordinador en algunos desarrollos de algunos sistemas para entregar a clientes específicos que se tienen acá. Entonces, pues nada, súper contento. Creo que es una muy buena manera de celebrar este día de desarrollador de software, compartiendo como todo ese conocimiento. Entonces, súper contento y emocionado con la charla que hice bien ahorita porque es súper interesante, sobre todo la inteligencia artificial que está repuntando en este momento. Entonces, nada, voy a estar súper atento a esa charla. No se te escucha, Helber. Tienes el Es mic. verdad, perdón, siempre pasan en estos en vivo cositas, pero bueno, muchísimas gracias, Camilo, por esa presentación y ahora nos vamos con esta presentación central, María Jimena, todos tuyos para escucharte y aprender de ti sobre este maravilloso ruta que has hecho, pues, de aprendizaje con este tema de las ciencias de la computación.
Claro, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a Parquesoft Nariño y por permitirme mostrarles un poquito de lo que ha sido mi trayectoria y cómo llegué al mundo de la programación, ¿no? Cómo ha sido este proceso para mí, que espero pueda motivar a más personas e inspirar a más personas de mi región a tratar de perseguir este sueño y todo lo que conlleva. La programación en Machine Learning y en mi caso particular la visión por computador. Entonces me presento, soy Jimena Bastidas, orgullosamente pastusa, y siento que el mundo de la ingeniería y la programación me ha abierto puertas increíbles y experiencias transformadoras, y sueño con que más personas en mi región puedan aprovechar estas oportunidades y lograr cosas extraordinarias. Creo que Nariño tiene un potencial gigante en todo lo que es el capital humano, que espero que cada vez más personas seamos referentes en estos términos, ¿no? Y ojalá más mujeres también se animen a avanzar en todo lo que es la tecnología y la ingeniería de software y de sistemas. Entonces, bueno, no siendo más, les voy a presentar un poquito de mi historia. Como les decía, bueno, soy ingeniera electrónica de base y tengo una maestría en automatización industrial y un doctorado en ingeniería, todos estudios realizados en la Universidad Nacional. Como experiencia profesional, soy investigadora en visión por computador en Parquesoft Nariño, investigadora en visión por computador, fui investigadora en visión por computador en Reconocer ID. Y en el momento actual me encuentro trabajando en Mercado Libre. Empecé como científica de datos y en el momento soy líder técnica del área de Machine Learning en la misma empresa. Adicionalmente, como retos adicionales, fui profesora de cátedra en la Universidad Javeriana de Bogotá. Trabajo como investigadora en el Centro de Investigación Colibrí Gorri Azul. Y tengo un emprendimiento, Kawaii Lab, de asesoría y capacitaciones en todo lo que es inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Aquí a la derecha me pueden ver bastante joven y quise poner esta foto porque el sueño de programar empezó desde muy, muy pequeña y empezó casi que desde que tengo memoria. Siento que los sistemas han sido parte de mi historia y han sido parte de mi camino a lo largo de la vida. Entonces, creo que desde que nací he tenido la oportunidad de estar inmersa en lo que es el mundo de la tecnología y eso ha marcado mucho las decisiones que he ido tomando a lo largo de mi vida. Les voy a contar un poquito entonces cómo llegué al mundo de la tecnología. Y como les decía, tuve la fortuna de tener un contacto directo con componentes de hardware y software a una edad muy temprana. Mi papá tenía un emprendimiento y realizó estudios en sistemas y en su emprendimiento tecnológico me permitía ayudarle a armar y desarmar los computadores que vendía. Para mí empezó esto como un juego, ¿no? Como algo de niña que en donde era buena, armaba los componentes. Colocaba las memorias RAM dentro de las tarjetas madre, conectaba, bueno, las partes del computador y para mí esto empezó como un juego. Entonces, a los 11 años empecé a programar y empecé a generar como los primeros tipos de programas básicos. A esa edad, bueno, aprendía mucho lo que era pseudocódigo y después fui avanzando. Y empezaba a hacer animaciones y bueno, un poquito más como de lo que se podía hacer en la época, en esos momentos. Después, cuando terminé el colegio y bueno, ya tenía unos conocimientos un poco más avanzados de lo que quería hacer, me propuse ingresar a una de las mejores universidades del país, que fue la Universidad Nacional de Colombia, y ingresé a estudiar ingeniería electrónica. Esto pues basado en las decisiones que les comenté antes y en el camino que les estaba comentando de ese amor que tuve por la tecnología desde tan temprana edad y por tratar de entender
esos componentes que van en conjunto, ¿no? Que son hardware y software. Ninguno de los dos puede funcionar sin el otro. Y creo que la ingeniería electrónica nos permite tener esa visión global y conjunta que es bien bonita. Y aquí, bueno, la Universidad Nacional me ofreció una beca de estudios a través de un programa de admisiones especiales que se llama PADES, Mejores Bachilleres del País. Lo pongo aquí porque creo que no muchas personas conocen este tipo de programas que tiene la universidad y me parece que vale la pena que sean más conocidos porque permiten que más personas puedan ingresar a obtener una educación de calidad. En ese momento, bueno, habían tres tipos de ingresos: mejores bachilleres del país, mejores bachilleres de municipios pobres y mejores bachilleres de comunidades indígenas. Sé que ahorita se ha expandido muchísimo más. Entonces, de verdad que creo que son programas que vale la pena que los conozcan y que puedan tratar de aprovecharlos y utilizarlos dentro de todos los conocimientos. Cuando yo finalicé mi carrera de ingeniería electrónica, me enfrentaba a una decisión que era importante en mi vida y es, en ese momento, debía seleccionar si ir a estudiar. Seguir estudiando, perdón, dentro de la universidad que brindaba algunas carreras o salir al mundo laboral. En ese momento, bueno, salir al mundo laboral para mí representaba, lastimosamente en Colombia, no todavía no se hacía mucho desarrollo de software en esa época o estaba iniciando a profundidad o no era tan conocido. En ese momento salir a tener un trabajo estable estaba enfocado mucho a lo que era la parte de ventas y bueno, de traer tecnología un poco importada y todos estos temas, ¿no? Entonces era algo que realmente no me llamaba mucho la atención en ese momento, así que decidí continuar con mis estudios. Apoyada por lo que es la universidad también, que le permite a uno seguir, continuar con los estudios de maestría. Fue ahí cuando tuve mi primer contacto con lo que es el Machine Learning y la visión por computador. En esa época, alrededor del 2012, Alex Krucevsky empezaba a revolucionar el mundo de la tecnología con su red AlexNet, y los que conocen un poquito de la historia de lo que es el deep learning y el aprendizaje profundo, este fue como un cambio o un punto de giro en la historia para poder empezar desarrollos mucho más robustos, ¿no? No es que antes del 2012 no existiera el aprendizaje de máquina o la visión por computador, pero a partir de esa época se vuelve más accesible y se vuelve más sencillo. De cierta forma, ingresar a este mundo y entender un poco más el desarrollo que se podría obtener y las ventajas que se podrían obtener a partir de eso, ¿no? Y es lo que vemos ahorita con todo lo que es la inteligencia artificial y todo el avance que ha tenido, ¿no? El hecho de que yo pueda tener acceso a una sí, API en la que pueda digamos, preguntar, hacer una pregunta y tenga una respuesta muy ligada a lo que es el lenguaje natural, todo lo que es ChatGPT, Gemini, ¿cierto? Todo lo que ha surgido últimamente, Dreamboot, bueno, tantas cosas que Midjourney, ¿cierto? Para la generación de imágenes, tantas cosas a las que ahorita tenemos acceso. En 2012 todavía se estaba formando y todavía estaba apareciendo. Y fue ahí donde tomó fuerza y creo que ahí también es un punto decisivo en mi vida, porque inicié mi maestría y tuve la fortuna de sentir esa curiosidad y ese amor por lo que es la visión por computador, ¿no? Y por tratar de entender cómo un computador es capaz de procesar imágenes, cómo un computador es capaz de entender, de obtener información valiosa a partir de la imagen. Mi tesis de maestría consistió entonces en la clasificación fractográfica de materiales cristalinos y esto es, pues, bueno, básicamente una clasificación de fracturas mecánicas.
Y eso es lo bonito como de la historia. Yo creo que la historia se va conectando a través de los puntos que uno vaya haciendo. Y aquí, cuando estuve trabajando en esto de las fracturas mecánicas, pues surgió algo con el tema de las texturas, ¿no? Y cómo el computador podría entender texturas, que es un poquito diferente a tratar de entender objetos y a tratar de entender todo eso. Y eso me llevó hacer mi doctorado, en donde recibí una beca de la Fundación Ceiba, con la que pude realizar mis estudios y pude hacer algunas pasantías en el exterior, en la Universidad de Tokio y en la Universidad de Luisiana, y participé en varias conferencias internacionales alrededor del mundo, y donde pude tener la experiencia de compartir con gente con conocimientos muy valiosos y con una calidad humana muy, muy interesante y muy bonita, que me permitió aprender también muchísimo más y poder tener mucho más conocimiento y poder avanzar, ¿no? A partir de todo lo que es la programación y la ingeniería. Y bueno, mi tesis de doctorado, que recibió mención meritoria, fue enfocada en el análisis de textura, ¿no? Entonces, es como lo que les voy contando, es que cada una de las cosas que he vivido se han ido conectando y han sido experiencias muy interesantes y para mí personalmente muy transformadoras a partir de todo esto. Cuando terminó mi doctorado, bueno, y en búsqueda de tratar de retornar ese conocimiento, y ese apoyo que yo recibí durante todos mis estudios de carrera universitaria, hicimos un contacto con Parquesoft Nariño e iniciamos a hacer algunos proyectos bien interesantes sobre todo lo que es el machine learning y todo lo que puede girar alrededor de la visión por computador. Para esto, iniciamos con un curso básico de visión por computador, en donde presentamos algunos conceptos de imágenes, de matemáticas para visión por computador, de introducción a librerías, ¿no? El curso era completamente gratuito y el público objetivo pues eran personas con conocimiento básico de Python, pero no requerían pues nada más para poder acceder a todo lo que es el curso. Entonces aquí empieza como nuestra colaboración con Parquesoft. Y esa forma de, como les comentaba, tratar de retornar un poco ese conocimiento que gané a más personas y tratar de multiplicar, ¿es cierto? Ese amor por la programación y la ingeniería de software. Actualmente estamos trabajando también en unos proyectos de investigación en conjunto con el Centro de Investigación Colibrí Gorri Azul, en donde estamos haciendo varias publicaciones de artículos y estamos buscando obtener una patente para poder hacer la detección de pausas en vuelo de colibríes. Bueno, creo que el video no me acompañó, pero la idea aquí es el colibrí. En su vuelo tiene algunos comportamientos mientras está haciendo el vuelo y como es tan rápido en su movimiento, pues hay algunos comportamientos que todavía siguen en estudio y todavía tienen una profundidad y un valor bastante grande. Entonces, bueno, desde el área de la visión por computador, estamos unificando esos conocimientos de biología y de ingeniería para poder avanzar en esa investigación respecto a todo lo que es el mundo animal enfocado en este caso al colibrí. ¿No? Es un proyecto bien bonito porque también estamos trabajando con algunas especies del departamento de Nariño y hay regiones de Nariño que son consideradas las más biodiversas del planeta, en donde el colibrí tiene varios tipos, digamos, o clases que son endémicas de Colombia. Entonces es bien interesante también conocer y conectar esa ingeniería con algo más allá, ¿no? En este caso, la biología. Entonces, este ha sido un proyecto bien, bien interesante que nos ha permitido hacer eso y que nos ha permitido avanzar también con todos los conocimientos que tenemos en el área.
Y bueno, finalmente, también estamos trabajando en una propuesta de proyecto de investigación enfocada a los procesos de fermentación de café, que se llama de la tradición ancestral a la innovación tecnológica. En Nariño hay muchísimo el café, como muchas personas saben, es un producto de exportación, ¿no? Es un producto muy importante para el departamento y tiene muchísimo potencial. Y en este momento muchos de los procesos de fermentación son tradicionales y se hacen de forma manual. Lo que queremos con esto es poder hacer un apoyo, ¿cierto?, a esos procesos de fermentación de tal forma que la tradición pueda ser estandarizada un poco desde la tecnología, ¿cierto?, para poder tener un producto más estable y más robusto, con una mejor calidad, ¿cierto?, de todo lo que es, y control sobre todo, ¿no?, del proceso. Entonces, también son proyectos que hemos estado trabajando con Parquesoft Nariño y han sido muy interesantes durante todo el proceso que hemos llevado. Finalmente, para terminar aquí un poquito la presentación y que pasemos a una sesión de preguntas, quiero agradecer, ¿no?, personalmente a Parquesoft Nariño y a todo su equipo de trabajo por esa incansable dedicación y compromiso para superar las barreras tecnológicas en departamentos y regiones donde los recursos económicos son limitados, pero donde el talento humano se destaca y continúa avanzando con determinación e innovación. He sido testigo de todo lo que hace Parquesoft Nariño y de verdad creo que todo eso que realizan y que intentan hacer con las comunidades en conjunto con la tecnología es extremadamente valioso para poder mejorar como departamento y como región. Y bueno, muchísimas gracias por el espacio y por permitirme contar un poquito sobre mi historia y sobre los proyectos que estamos llevando a cabo. Súper, María Jimena, no, muchísimas gracias a ti. Realmente, pues los resultados, las cosas se ven por personas como tú, por profesionales que también le apuestan al territorio y quieren contribuir en este ejercicio de disminuir la brecha digital, de hacer que nuestro territorio sea más sofisticado, que generemos cosas más innovadoras, más disruptivas, y pues ahí, sin duda, desde el parque simplemente los convocamos a todos para que hagamos este tipo de proyectos y este tipo de cambios acá en el territorio, pero son ustedes los profesionales los que realmente hacen cosas chéveres. Entonces, bueno, Cami, no sé qué piensas tú, estás precisamente en una maestría en inteligencia artificial. ¿Qué pregunta le harías tú a María Jimena que digas, bueno, yo creo que desde de estos temas de inteligencia artificial, de visión por computador, que sea algo llamativo, digamos, para que todos los jóvenes que nos están escuchando digan, tenemos que meternos por esa línea? Bueno, la verdad nacen muchas preguntas, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta toda la trayectoria y pues todos los conocimientos que tiene Jimena, ¿cierto? Antes de entrar a profundizar en temas de visión por computadora o temas, pues al final la inteligencia artificial es como muy grande el panorama, ¿no? Tenemos la visión, que es como, podríamos decir que es una rama, tenemos los modelos de aprendizaje, todo lo nuevo que sale de ChatGPT, que son modelos de lenguaje, ¿cierto? Todo el tema. Entonces, una de las preguntas sería, ¿hacia dónde va la industria, ¿no? O sea, ¿está yendo a un solo lado o es la combinación de múltiples ramas? Porque hace un momento comentaba, por ejemplo, que acá en Nariño hay especies de gorriones que no hay en otros lugares, ¿no? Entonces, es chévere darse cuenta de que haciendo tecnología se conocen cosas que uno debería, ¿no? En teoría, saberlo. Pero entonces, pues, o sea, es un aprendizaje al final, pues, como global, ¿cierto? Entonces, pues, nada, esa es como la pregunta, ¿no? ¿Dónde usted cree que va el panorama desde Mercado Libre? ¿A qué le están apuntando? Porque si sabemos que una empresa grande le apunta a un lugar, es porque por allá es donde va todo la corriente, ¿no? Entonces, esa sería como la pregunta que me gustaría hacerle. Claro, sí, bueno, como mencionas, la inteligencia artificial es algo bastante grande y bastante amplio, ¿no? En todo tema
Del conocimiento como tal, lo que dices, está por el lado de visión por computador, está todo lo que es el entendimiento del lenguaje natural, están cosas súper interesantes como redes por grafos, por ejemplo, ¿cierto? Tratar de entender conexiones también entre las cosas, ir un poco más allá de todo esto. Y bueno, actualmente digamos que hay un boom gigante por todo lo que ha sido la... estos modelos que se llaman modelos de retrieval, ¿cierto? De obtención de información, que es ChatGPT, ¿cierto? O que son los modelos generativos, por ejemplo. Y creo que son modelos que se han entrenado con muchísimos datos, ¿cierto? Y con unas capacidades de tecnología muy amplias, que es difícil de replicar. De cierta forma. Entonces, uno puede obtener estas y aprovechar estas herramientas, ¿no? Que son muy buenas, pero como tal, replicarlas sin tener toda la infraestructura y todos esos conocimientos es muy grande. Entonces, yo creo que siempre empezamos así, ¿no? Siempre empezamos por lo grande y bueno, cómo lo llevamos a que vaya escalando y que vaya pudiendo ingresar en sistemas productivos. Entonces, yo creo que viene toda esa onda de, bueno, ya todos estos modelos están entrenados, bueno, ¿cómo los traigo a algo que yo pueda utilizarlos en problemas específicos? Porque estos modelos no siempre tienen, digamos, que la respuesta, ¿no? Y cuando no tienen la respuesta, de cierta forma están limitados. Yo sé que a veces uno no lo ve porque, bueno, el boom de la tecnología ha subido estos modelos como a pedestales, ¿cierto? Súper altos. Pero de cierta forma todavía hay muchísimo trabajo por hacer a partir de eso. Y también hay muchísimas cosas específicas en donde estos modelos generalmente es difícil de utilizarlos, ¿no? Son costosos computacionalmente, tienen varias cosas ahí que es importante tener en cuenta. Y bueno, surge también la pregunta, bueno, estos modelos nos pueden quitar el trabajo o para mí son herramientas, ¿cierto? Para mí son cosas que vale la pena tener como un conjunto de herramientas, pero que los conocimientos de visión por computador básica o de lenguaje natural básico nos pueden permitir avanzar también en tareas que son bien interesantes y que son más específicas. Para este tema de los colibríes que les comentaba, tiene un conjunto de varias cosas, ¿no? Tiene un detector, el detector básico que es un YOLO, por ejemplo, que es el detector como que se posicionó en lo más en todo lo que es la inteligencia artificial, la visión por computador, por no llevarlo mucho al lado técnico. También tiene algo de lenguaje natural, un poquito para poder hacer la clasificación y bueno, tiene como varios componentes internamente que son bien interesantes. Y sí, yo creo que la industria, bueno, está enfocada en este momento es a tratar de aprovechar, sí, estos modelos, ¿no? Pero también a cómo podemos hacer para solucionar esos problemas del día a día, ¿no? ¿Cómo hacemos que esos problemas del día a día que estamos obteniendo, pues, se puedan enfrentar de una forma que sea escalable y que sea confiable también, ¿no? Que yo pueda confiar en mi sistema. Súper, María Jimena. Bueno, yo aquí me siento súper, ¿qué se puede decir? En un equipo selecto. Aquí se acaba de conectar también Darío Chamorro. Hola, Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Helber, ¿cómo estás? Hola, Camilo, hola, Jimena, ¿cómo están? Qué alegría estar en este espacio, muy contento. Pues imagínense, yo aquí con tres de los duros de Mercado Libre, nariñenses, gente chévere, berraca, dos TLs, líderes técnicos de los equipos de trabajo de Mercado Libre y también un programador senior de esa casa tan bonita de Mercado Libre. Y obviamente pues aquí compartiendo y diciéndoles a todos estos jóvenes del departamento de Nariño por qué debemos trabajar fuerte en el tema de desarrollo de software, porque un día tan especial como el Día Internacional del Software Libre, perdón, del software, el Día del Desarrollo de Software, perdón, me salió ahí mi software libre, ¿sí ven? Y precisamente en esta maratón TI Colombia que estamos promoviendo desde Fedesoft y desde Parquesoft, pues es importante para todos nosotros. Entonces, bueno, bienvenido, Darío. Aquí vamos a hacer
digamos que una conversación. La intención es, pues, compartir, contarnos, pues, picarles un poquito la lengua de cosas que nos parecen a nosotros también importante conocer sobre la vida, sobre lo que ustedes han hecho, sobre por qué es importante esta industria. Entonces, Darío, no sé si quieras hacer tu presentación, que nos cuentes un poco quién es Darío, qué ha hecho Darío, contanos un poquito sobre lo que tú has hecho. Bueno, perfecto. Bueno, ya me conocen el nombre, entonces soy Darío Chamorro, soy de la ciudad de Pasto, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, también tengo un máster en User Experience, en diseño de experiencias de usuario, pero toda mi experiencia está enfocada en todo el desarrollo. Podría decir que, bueno, y actualmente me desempeño como Tech Lead en Frontend Platform, que es como toda la parte de arquitectura del lado frontend, entonces toda la parte client-side para Mercado Libre. Y estoy a cargo de un equipo en Development Frameworks, es decir, que digamos estoy a cargo de un equipo que desarrolla frameworks para Mercado Libre. En este caso para mobile, que vendría siendo Android, iOS, y tiene su componente web, es un framework súper interesante. Más adelante les contaré sobre ello. Bueno, ¿cómo ha sido mi experiencia? También has hecho cosas con Parque, ¿cierto, Darío? Hemos hecho proyectos juntos, nos has enseñado, has evangelizado a un montón de gente por acá. Aquí tienes evangelizados tuyos, oh maestro, sí, crack sensei. Creo que desde el 2017, yo creo que Helber ahí me corriges, hicimos un acercamiento con Parque. Realmente escuchaba muchas las dinámicas. En esa época me encontraba en Popayán. Y escuchaba mucho, o sea, miraba muchos comunicados de Parque, miraba que, o sea, había como un gran impulso TI que estaba impulsando Parque Soft y y quería participar de ello, ¿no? Quería apoyar la región. Entonces me acerqué y le dije, Helber, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y, o sea, como que hagamos algo, ¿no? Me gustaría participar también, me gustaría apoyar. Y desde ese momento empezamos como a crear cursos. La idea fue también formar y crear esa comunidad de desarrollo que los mismos desarrolladores que muchas veces están en la región y desde la región desarrollan para, no sé, actualmente para empresas de todo el mundo, no se conocen entre ellos, no se apoyan entre ellos, van a empezar a fortalecer esos lazos. Y a través de Parque Soft se han creado muchas iniciativas muy bonitas, cursos tanto en desarrollo mobile, hablar de algunas experiencias, de algunas herramientas, ha sido todo muy chévere. Súper, gracias, Darío. Bueno, chicos, entonces yo quiero comenzar haciéndoles una pregunta a los tres, que los tres están trabajando, digamos, en una organización que tiene bastantes cosas chéveres, muchas cosas, pues, que son retadoras también, más en esta área de la ingeniería. Quiero que me cuenten o nos cuenten a todos los que estamos aquí escuchándolos, ¿cómo describen ustedes ese estilo de liderazgo que se debe tener para nosotros los ingenieros, para nosotros los desarrolladores de software, cuando nos enfrentamos a esos retos de desarrollo, a esas complejidades, incluso pues, proyectos complejos que tenemos que desarrollar y trabajar con tanto equipo? Porque pues obviamente una cosa es trabajar uno solo en esos retos personales, pero otra cosa es trabajar con equipos grandes. Entonces, ¿cuáles han sido como esas experiencias que nos quieran comentar? Entonces, no sé si quieres arrancar, le damos primero la palabra a las chicas o Darío, que ha hablado menos, si quieres arrancar tú. Sé que la pregunta la acabo de hacer, por eso estoy hablando un poquito, para que alcancen a revisar algunas ideas y luego nos cuenten. ¿Don Dari? Bueno. como tal, digamos que hay muchos retos y desafíos en Mercado Libre. Creo que eso es una de las cosas que más me gusta estar en la empresa como tal. Que uno nunca se aburre. Entonces, siempre hay cosas que hacer, siempre hay forma de hacer crecer el producto y que optimicemos tanto el performance como también la calidad y que sea mucho más ágil el desarrollo. Creo que al interior, a experiencia personal, hemos tenido iniciativas muy grandes. Mi equipo es alrededor de unas 14 personas. Entonces, creo que en Mercado Libre eso es un equipo grande, por decirlo así. Bueno, ahí Cami y Jime nos contarán también tal vez de sus equipos.
y tenemos equipos interdisciplinares, ¿no? Desarrolladores Android, desarrolladores iOS, también web. Como tal, la mayor parte de los desafíos cuando creamos una solución inicia desde el diseño, empezar a proyectar cómo va a ser la solución y vemos detalles, digamos, es importante mirar los detalles mínimos de cómo va a quedar la experiencia que queremos crear y cualquier detalle cuenta, ¿no? En nuestro caso particular, como desarrollamos frameworks, podríamos decir que nuestros usuarios son los mismos desarrolladores. Entonces, tenemos que verificar que la experiencia de desarrollo pues, realmente sea lo más agradable posible, por decirlo así, que sea lo más light y que la arquitectura permita escalar en el tiempo. Ese trabajo de diseño a nivel de equipo lo realizamos por lo general junto con los seniors, pero también participa en sí todo el equipo en validaciones, verificaciones y en la parte de ejecución ya participa todo el equipo de desarrollo, ¿no? Donde, bueno, la idea es poderlo llevar a cabo en distintas fases, tal vez no tenerlo todo de forma completa, dividirlo en micro éxitos, por decirlo así, y que nosotros podamos hacer distintos rollouts de una solución. Como tal, hay muchos desafíos a nivel de liderazgo. Uno de ellos es, por ejemplo, tenemos dos plataformas diferentes, dos experiencias diferentes. ¿Cómo generamos una consistencia? Porque, digamos, nuestro framework como tal se desarrolla nativo, pero se usa en web. Entonces, en web prácticamente deberían de desconocer en qué plataforma están, pero es complejo hacerlo. Entonces, hay otros desafíos como también verificar la calidad del software. En ese caso, tenemos que tener fases muy estrictas para realizar pruebas, regresiones y tener todo un plan, ¿no? Todo un cronograma de cómo vamos a salir con una solución. Al día de hoy, por ejemplo, nuestro framework creo que tiene un tráfico como del 40%, entre el 40 y el 50% de todo el mercado libre. Entonces, hacer un cambio es algo que requiere, es muy complejo porque requiere ojo al detalle. Entonces, ha habido afectaciones. Entonces, cuando hay afectaciones, podemos afectar flujos y demás. Entonces, tenemos que reaccionar rápido, tener la capacidad de reacción y la resiliencia. Cuando desarrollamos esas nuevas capabilities, tenemos que tener la capacidad de poderlas prender y apagar. El mundo nativo es algo muy interesante porque ustedes lanzan una versión en el Play Store o en el App Store y si queremos solucionar algo, puede ser a través de otra versión. Pero entonces la adopción de la nueva versión puede demorarse semanas. Entonces un error podría estar vigente mucho tiempo. Entonces, ¿qué estrategias o qué herramientas nos permiten a nosotros prender o apagar features de forma remota? O ser más dinámicos o ser más ágiles. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Es algo muy bonito. Y todo eso hay que verlo como un todo en el producto y hay que aterrizarlo a todo el equipo para que todo el equipo sea consciente de que toca mirar todas esas aristas para que pueda también apoyar, verificar y contribuir en el proyecto. Gracias, Darío. Precisamente por eso te decía lo de evangelizadores, ¿no? Muchas gracias. Claro. Tú María Jimena. Bueno, de mi lado yo creo que es muy importante confiar en el equipo, ¿no? Con el que uno está trabajando, creo que es vital todo eso y afortunadamente dentro de mi equipo creo que hemos logrado una sinergia muy bonita y muy interesante para poder lograr y poder afrontar, ¿no? Los desafíos que hemos tenido a lo largo de mi trayectoria en Mercado Libre. Digamos, como para dar un poquito de contexto, dentro de Mercado Libre hay algunos equipos que se enfocan solamente a cierta parte del negocio y hay otros equipos un poquito más cross, ¿no? Que abarcan varias iniciativas y varios proyectos a la vez. En mi caso, mi equipo trabaja en varios proyectos, ¿no? A la vez. Entonces, no solamente tenemos un solo foco, digamos, de negocio, sino que abarcamos varias cosas. Porque el área de la visión por computador es bastante global, ¿no? Es bastante transversal a diferentes iniciativas dentro de lo que es el negocio de Mercado Libre. Y bueno, dicho esto, entonces digamos que cada uno de los proyectos en los que trabajamos, pues
tiene sus retos porque cada uno está en una etapa diferente de desarrollo. Y dependiendo de la etapa de desarrollo en la que estén, pues se va a tomar cierta estrategia o cierta evolución, ¿no? Dentro del trabajo que se está haciendo. Por dar un ejemplo, digamos, tenemos algunos proyectos con respecto a generación de imágenes para publicidad. Tenemos otros proyectos para poder detectar algunos elementos de algunos productos falsos, ¿cierto? Que pueden ingresar en la plataforma, entonces es importante obtenerlos y bueno, eliminarlos, entonces hay ciertos procesos a partir de eso. Y bueno, otros procesos, por ejemplo, en el área de, en Mercado Libre utilizan algunos anglicismos, entonces se me vienen los nombres en inglés, el del fulfillment, pero básicamente es la bodega, ¿cierto? Que están en Mercado Libre y bueno. Tratar de automatizar algunos procesos internos, ¿no? Que tiene la plataforma. Entonces, yo creo que el reto está en eso, en poder dar prioridades y poder avanzar a partir de esas prioridades y de los estados en los que se encuentra, ¿no? Si yo estoy en un estado inicial, pues bueno, hago experimentación, pero ¿hasta qué punto hago experimentación? Que para mí eso ha sido un poquito difícil, digamos, de cambiar el switch entre lo que es la academia, ¿cierto? Que en donde la academia uno puede demorarse años haciendo una experimentación y en el negocio no. En el negocio pues se necesita presentar resultados, se necesita poder avanzar. Entonces, como decía Dari al principio, precisamente cómo poder definir, ¿cierto? ¿Dónde parto? ¿Desde dónde avanzo? Y bueno, después, ¿cómo continúo? Creo que ese es uno de los retos y de los valores también de que tenemos pues como programadores internamente. Súper, María Jimena, muchísimas gracias. Y ahora tenemos por acá Camilo, que de hecho también está asumiendo nuevos retos, también ahora ya es programador, ¿cómo es? Sí. Senior en Mercado Libre. Un aplauso para Camilo, también ya pasó en ese reto pues de crecer y creo que aprovechar este momento, Cami, también para reconocerte todo ese crecimiento. Yo he visto a Camilo desde muy niño crecer con este tema del desarrollo de software, entonces es sin duda para mí un orgullo también que él nos acompañe el día de hoy. Entonces, Cami, ¿cómo ha sido para ti también ese tema de liderazgo, no solamente en Mercado Libre, sino también acá con Parque Software? Gracias por las palabras. Acá en el parque, pues bueno, estoy apoyando en algunos desarrollos, coordinando algunos de ellos. Y digamos que para mí uno de los, obviamente me agrego todo lo que dijo Darío y Jimena, que es súper importante y sobre todo para llevar un producto a un buen puerto. Y es que para mí uno de los mayores retos es cómo acompañar a las personas que tengo a cargo y que no se sientan solas. Porque en algún momento, en otros lugares donde yo he estado trabajando, pues me ha sucedido eso, ¿no? Como que uno quiere preguntar algo, pero por las ocupaciones que tienen las personas que están por encima, los líderes, los product owners, todos ellos, se hace un poco complejo tal vez tener una conversación y delimitar como las cosas que están pasando, ¿no? En algún momento, cuando yo estaba del lado de que yo quería preguntar, pues uno se le pasó por la cabeza muchas cosas, como que, ¿por qué no saca tiempo, no? Y todo eso. Pero ahora que, pues estoy asumiendo estos temas acá en el parque, me he dado cuenta de que no es porque no se quiera, sino porque el tiempo literal se va muy rápido y es oro. Entonces uno tiene que gestionarlo de una manera muy adecuada para todos esos procesos. Entonces, para mí ese ha sido el reto más grande, el encontrar el tiempo y que las personas no se sientan solas, ¿sí? Que no lleguen un día y digan, no, o sea, chévere trabajar allá, pero me quedé en un problema y pasaron 2 semanas y no lo pudimos resolver. Entonces, ese acompañamiento creo que es un tema muy importante y que ahora digo, tienen toda la razón los líderes técnicos, Darío ahí, toda la razón, Jimena, de que no es que no quieran apoyarnos, sino que pues es muy complicado. Y de hecho, cuando son equipos de más de 5 personas, creo que se vuelve muy complicada. Muy complicada. De hecho, yo estoy en Meli en un equipo que somos más de 10 personas y trabajamos en conjunto con otro equipo que son como 15 personas. Entonces, son un líder técnico para más de 25 personas y es un tema muy tenaz. Ahora le doy
Por eso mi líder técnico es como que todo el respeto y el agradecimiento cuando tiene un minuto, porque es que es imposible. Entonces ahí están es como esos retos, ¿no? En liderar. Y creo que cuando todos los productos se ven en producción, lo que comentaba Darío, ¿no? Que las herramientas que se lancen funcionan y que si pasa algo lo podamos apagar y que no afecten el negocio como tal, pues yo siento que ahí está el liderazgo más fuerte y que pues, las personas no se van a sentir solas. Entonces, para mí, creo que ese es uno de los retos más grandes que existe. Súper, Cami. Bueno, ya hablamos de los retos, ¿no? Pero sin duda estoy seguro que ustedes como buenos ingenieros que les gusta el conocimiento, que han hecho una gestión precisamente de ese proceso, ¿qué libro, qué herramienta, qué insumo, qué superpoder creen ustedes que nos pueden recomendar a todos los ingenieros, a los desarrolladores de software, a ese recurso favorito que ustedes dicen, esto es algo que debe estar en esa maletica, así como el gato, Félix el gato, ¿se acuerdan? Que deben tener los desarrolladores y que sería pues un regalo gigante que nos den este Día Internacional del Desarrollador. ¿Quién quiere arrancar? Yo pensaría que, digamos, Saliendo de tiempo. las bases de Dale, programación. Darí, pero no te escucho, Darí. ¿Ahí me escuchas? Hola, hola. Ya, ahora ¿Sí? ya. Ah, bueno. Sí, era yo. Ah, bueno. Yo pensaría que las bases de programación son muy importantes. O sea, posiblemente es una de las formas, digamos, o de las diferencias que puede tener un desarrollador junior, que puede que, digamos, es súper motivado, conoce mucho de framework, como por ejemplo Android, iOS, Angular o no sé, React, pero las bases o principios de programación los descuida un poco, ¿no? Pero a medida que va creciendo de seniority, se va dando cuenta de lo importante que son los design patterns, de importante de que es hacer un código limpio, legible y que se pueda escalar en el tiempo. Dicho eso, me gustaría recomendar tres libros. El primero es Clean Architecture de Uncle Bob, el cual nos dice ciertos principios de arquitecturas limpias y nos da ciertas herramientas para que nuestro código sea escalable en el tiempo y sea tolerable a cambios. Creo que es uno de los grandes problemas de la programación, ¿no? El producto es muy dinámico y cambia mucho en el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para que el código se adapte de forma sencilla y pueda crecer y escalar, ¿no? Entre ellos, ahí podemos ver los principios de Solid, principios y modelajes de arquitectura. Otro libro bajo el mismo autor es Clean Code, aunque hay una versión para JavaScript, no recuerdo muy bien los autores, pero ahora lo comparto, que es una versión simplificada. Muy bueno, nos dice los principios de código limpio, que son tener, o sea, cómo hacer que mi código sea fácil de entender. Recuerdo mucho la frase de un amigo que decía, uno puede programar como quiera, que la máquina le va a entender, eso no hay problema. El desafío es que otra persona le entienda, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que un código que sea fácil de leer, fácil de interpretar, por si cuando llegan nuevas incorporaciones a un equipo, que es normal que el equipo vaya creciendo, que esas personas nuevas no tengan una curva de aprendizaje súper alta para entender el producto, sino que de alguna forma se sientan familiares y cómodos inspeccionándolo y que, bueno, sea un código más fácil de leer? Clean Architecture, Clean Code y también Refactoring, donde nos muestra algunos principios de tanto malas prácticas como buenas prácticas. Es interesante también conocer qué malas prácticas uno puede implementar para evitarlas o qué problemas se puede llegar a enfrentar, porque muchas veces uno no detecta que es un mal código o que hay un, como se dice el término, como un smell, que hay algo mal, hasta que se enfrenta, hasta que hace una prueba unitaria y se da cuenta que eso no es testeable, hasta que, bueno, ve que quiere incorporar un cambio, pero es muy complejo. Entonces, es como identificar esos patrones o antipatrones para poder continuar. Creo que dentro de esos tres libros me han ayudado mucho de forma personal para crecer también como desarrollador y tomar decisiones. Entonces, porque uno toma las decisiones de alguna forma mirando con un pie a futuro y ya con más confianza. Súper, Darío, muchas gracias. Piénsale, mire, Jime, Cami. Sí, bueno, de mi lado,
Creo que recomendaría dos libros, los dos enfocados al Machine Learning. El primero se llama Deep Learning de Joshua Bengio. Joshua Bengio, un profesor de Canadá, director de todo lo que es el DeepMind, y bueno, como que muy, muy buen libro para poder iniciar en todo lo que es el Deep Learning. Creo que es una base muy buena. Empieza desde las matemáticas básicas y va avanzando en todo lo que es el conocimiento a partir de redes convolucionales y bueno, todo lo que implica tener el Machine Learning. Mastering OpenCV, porque OpenCV es una librería base de lo que es la visión por computador. Si uno quiere aprender visión por computador, está bueno que aprenda lo que es OpenCV como librería. Y bueno, este libro es bastante interesante. Y bueno, dos cursos que están en YouTube, que para mí me dieron las bases de lo que es el Machine Learning, la visión por computador. El primero es Machine Learning de Andrew Ng, muy buen curso, muy fácil de seguir, con explicaciones muy sencillas. Creo que es como el primer curso que alguien que empieza en el mundo de Machine Learning debería ver. Y como es de la Universidad de Stanford, creo que eso es algo lindo que ha hecho la Universidad de Stanford de liberar, ¿no? Todo lo que son las clases, todo lo que son los videos, todo está libre y gratuito. Entonces es muy fácil de revisar. Y Deep Learning, CS231N, también de la Universidad de Stanford, lo buscan así, CS231N en YouTube. Y bueno, es un curso que inicialmente lo dictaba Fei-Fei Li, una profesora de la universidad, la que impulsó todo lo que es ImageNet, la librería de bases de datos, que creo que impulsó todo lo que es el Machine Learning por allá en 2012, cuando estaba hablando en la presentación con todo lo de Alex Kluchevsky. Básicamente él se ganó un concurso a partir de esta de la clasificación de datos en esta librería. Entonces, de verdad que son muy buenos, muy recomendados. Y lo bueno es que a partir de esos cursos, pues se puede seguir avanzando. Súper, muchas gracias, Camilo. Bueno, ahí se está allá. Darío se me llevó unos libros, entonces pues nada. Ahí, bueno, actualmente pues yo estoy más enfocado en lo que es el frontend. Ahí lo que comentaba Darío, hay un libro que no es muy grande, no son muchas páginas, pero que resume muy bien todo el tema del código limpio. Se llama Clean Code aplicado a JavaScript, es de Software Crafters, si no estoy mal. Entonces, lo chévere de esto es que, si bien al final no tiene que limitarnos el idioma, ¿no? Porque los mejores recursos, sin duda, están en inglés, pero pues este es un documento que está en español. Entonces, para nosotros poder adentrarnos, pues es un poco más sencillo, ¿cierto? Y mucho más directo. Otros libros que me sirvieron mucho como para crecer, también son dos libros que están escritos en español. Uno se llama Introducción a los patrones de diseño y otro que se llama Introducción a la arquitectura de software. Sí, estos son escritos por Oscar Blancarte. Sí, de hecho, saben estar muy publicitados en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Entonces, me parece que son unos libros muy chéveres porque al final creo que lo más importante es introducirnos en ese mundo, ¿no? Porque cuando uno conoce y mira todas las posibilidades que existen, pues es donde uno puede comenzar a subir el nivel e ir investigando otras cosas, ¿cierto? Y si ya queremos como entrar como en todo el tema de diseño de patrones y todo eso ya como más aplicado, hay una página web muy chévere que se llama Refactoring Guru. En esta aplicación, o más bien en este portal web, vamos a encontrar el concepto, la descripción, por qué usarlo y cómo usarlo aplicado a diferentes lenguajes, ¿no? TypeScript, Java, Python, todos los lenguajes que nos permitan implementar esos patrones. Entonces creo que esas son unas buenas herramientas que nos van a permitir mejorar como desarrolladores. Súper.
Aquí estamos brindando esa información valiosísima. Yo les voy a hacer una pregunta mientras les leo también algunos comentarios que las personas nos han dejado en redes sociales. Esa pregunta es la siguiente y es, ¿qué es lo que ustedes consideran más importante que han aprendido de mentores, de otros colegas, de alguien de la industria? Que ustedes digan, creo que este día de celebración, creo que es importante decirlo y mencionarlo. Mientras ustedes van pensando, porque sé que es una pregunta un poco corchadora y de rebobinar, de pensar un poco cuál va a ser esa respuesta, les cuento que por aquí nos dejan mensajes maravillosos, un mensaje de una señora que trabaja, pues que ha participado en muchas cosas con nosotros, doña Amparo Rodríguez, nos dice, Parques de Nariño, felicitaciones por liderar estos espacios que inspiran a jóvenes a incursionar en el mundo de la tecnología. También un emprendedor que ha hecho parte de nuestra comunidad, ellos se llaman Otro Pasto, que nos dicen gracias por la invitación. La señora Olga Lenis, gracias por compartir y dar a conocer más conocimientos. Por aquí don Albert, cuando yo me equivoqué y dije software libre, por ahí nos puso Live Linux también. Tenemos un comentario de una seguidora que tenemos acá en nuestra organización, Marina Moncayo, gracias a esta gran organización, como lo es Parque Sur Nariño, queremos resaltar su gran labor en nuestro departamento y fuera de él, con arduo trabajo, con abnegación por el bien de toda la comunidad. Les deseo muchos éxitos, Dios los bendiga siempre. Por aquí nos dejaron, también ya lo había compartido, José Luis Villota, un canal de YouTube, Mindudev, excelente para enseñar, y él estará en Bogotá. Alberto de la Rosa nos pide un favor a todos ustedes, nuestros invitados del día de hoy, tenemos una tareita, y es que nos pide que dejemos ahí los comentarios de los libros para que ahora más adelante, ya les mando el link en Facebook para que nos colaboren y puedan ustedes colocar ahí también cuáles son esos libritos. Lamentablemente hoy también me tocó de máster de la, por eso los errores que he tenido es porque hoy estuve yo también de máster, entonces bueno, ahí vamos aprendiendo cada vez más. Y también tenemos un mensaje de Gabriel Revelo que nos dice, ¿queda la grabación de esta sesión? Sí, Gabriel, ahí ya queda grabada en nuestro Facebook Live, entonces para que la vuelvan, revivan esos momentos, los escuchen a estos gurús de la tecnología que nos están representando también a nuestro departamento de Nariño con Mercado Libre. Tenemos por acá un mensaje de Cris Castillo que levanta la mano. Dinos, Cris, si tienes alguna pregunta, la puedes dejar para... yo hacerla directamente, no puedo dar la palabra, pero sí puedo leer la pregunta que nos dejen. Don Albert nos dice que súper, gracias porque nos quedamos con la tareita de poner los libros. Y también está Diego Fernando Reina, un gran compañero que ha venido en Parque participando, ha sido de esos que ha evangelizado Darío durante varios cursos, ha estado, ¿te acuerdas de Diego? Sí, claro. Aquí pone, saludos Parque Sur Nariño, siempre a la vanguardia con la tecnología. Gracias, Dieguito, a ti también por siempre estar pendiente de este proceso. Bueno, yo creo que ya les di varios minutos para que ustedes puedan comenzar con este tema. Entonces, no sé si te parece, Camilo, arrancas tú, ya que hicimos pues para ir al revés en esta ocasión. Vale, yo creo que yo tengo dos, ¿listo?, que me han servido y que en su momento no las aplicaba, ¿no? Pero cuando lo aprendí creo que mejoré muchísimo, y es no tener miedo a preguntar, porque muchas veces uno por el que dirán o por cosas por el estilo, uno no lo pregunta y la termina embarrando, ¿sí? Creo que esa es fundamental. Y levantar la mano a tiempo, porque a veces uno dice, no, yo lo logro terminar en cierto momento y al final se va el tiempo, y cuando uno ya va a trabajar se da cuenta que se le fue el tiempo, no preguntó, y pues uno, el nombre de uno va a quedar mal porque pues no se hizo una entrega, ¿sí? Entonces yo creo que esas dos cosas que pueden ser muy sencillas no se hacen, y se ve muy seguido que no se pregunta. Entonces creo que para mí eso es importante, preguntar y levantar la mano a tiempo. Gracias, Micami. María Jimena. Para mí, bueno, también tengo dos. Una, trabajar en equipo. Creo que trabajar en equipo es fundamental para lograr cualquier proyecto que uno tenga. Creo que trabajando solo es algo muy, muy difícil, muy complejo. Cuando yo estaba haciendo, bueno, todo el tema del doctorado y todas estas cosas, a veces se sentía como muy solo, ¿cierto? Un proceso muy solitario. Pero no fue sino hasta que pude compartir con otra persona y poder tener esa discusión, ¿no? Un par
un compañero muy que le tengo mucho afecto y que me ayudó mucho como a través de ese proceso, entendí que efectivamente el trabajo en equipo nos lleva muchísimo más lejos, ¿no? Y eso lo trato de aplicar y bueno, como les comentaba acá en Mercado Libre, creo que eso ha sido fundamental también dentro de mi trabajo. Y la segunda, un poco más técnica, organización de código y trabajo de repositorios y de ramas en GitHub, creo que es vital también, porque sin eso la verdad es que, bueno, el código cambia rápido y cambia fácil, y si no se tiene almacenado o guardado el código bien o bajo unos parámetros de diseño confiables, pues bueno, todo muere. Entonces creo que esas dos han sido bastante importantes de mi lado. Gracias, María Jimena. Don Dari. Uf, a ver. no, que creo que he tenido muy buenas, o sea, muy buenos compañeros desarrolladores y desarrolladoras excelentes. Creo que muchos me han dado muchos consejos y también que me han pedido crecer. Creo que al interior de la corporación de Meli, una de las palabras que de pronto antes no aplicaba mucho y está asociado mucho a lo que menciona Camilo y Jimé, tanto trabajar en equipo y como levantar la mano, es la transparencia. O sea, muchas veces como que uno se encierra, está súper enfocalizado y está haciendo las cosas, pero ser transparente es como comunicar, que todo, o sea, comunicar muchas veces es levantar la mano, comunicar muchas veces es también ver a los demás si necesitan apoyo, comunicar también, bueno, ser transparente es eso, ¿no? Como tanto apoyar como recibir apoyo. Eso por un lado. Bueno, otros sí, yo creo que hay muchas, pero uf, no se me viene mucho a la mente. Bueno, una frase muy, muy chévere de otro compañero TL es que nosotros somos como el, o sea, no iba aplicada directamente a mí, sino a todo el equipo, que nosotros somos como el muro de la calidad. O sea, nosotros siempre debemos de garantizar la calidad y si nosotros no la garantizamos, nadie más la va a garantizar. Entonces nosotros como somos como la última barrera de la calidad. Y es como lo que nosotros siempre debemos tener en mente. Muchas veces hay presiones externas o el mismo negocio hay presión, pero si no hay calidad asegurada, no existe negocio tampoco. Y eso puede generar problemas, errores, incluso esta pérdida de dinero a futuro. Entonces, cada uno de los desarrolladores que seamos como la última brecha para defender la calidad. Entonces, que no nos dé pena tampoco decirle a un compañero al hacer una revisión de código que puede mejorar o que algo puede cambiar. Y tampoco también recibir un consejo de un compañero cuando sea para mejorar la calidad y seguir aprendiendo. Súper, Dari. No, bueno, muchísimas gracias a todos. No quiero que terminemos la conversación sin mostrarles aquí algunos mensajitos que tenemos también de las diferentes personas que nos han dejado comentarios aquí en nuestras redes sociales. El primero, nuevamente nos insiste Cris Castillo, cuando comparten los libros. Entonces, Cris, danos hasta mañana en la mañana, más tardar. Ya compartimos ahí los nombres de los libros. Espero que comprendan que hoy hemos tenido un maratón de todo el día con equipos, diferentes grupos, diferentes personas fomentando este tema. Y bueno, estamos ya cerrando este día con esta gloriosa participación de nuestros dos compañeros. Y bueno, pues esperamos que nos entiendan y más tarde o mañana ya publicamos los libros. Albert de la Rosa nos dice: el software libre es patrimonio de la humanidad. Totalmente de acuerdo, Albert. Y hoy en día lo que significa el software libre, ¿no? Las librerías, todo lo que nos beneficiamos de poder vincular todo ese conocimiento que se ha construido en red por muchísimas personas. Gabriel Revelo nos dice: hice parte de un bootcamp en el que dirigió Darío y Camilo. ¿Se acuerdan de ese bootcamp hace un año? Y estuvo muy bueno. Gracias por compartir todo ese conocimiento. Gracias, Gabriel, a ti, por siempre estar pendiente, por participar de varios procesos de Parquesoft. Te tenemos también ahí súper ubicado y sabemos de las grandes cosas que haces tú también, Gabriel. Muchas gracias a ti. Tenemos a Hugo Bastidas Tobar, que nos hace una pregunta, yo diría que bastante también, bueno, retadora, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde las tarjetas perforadas al chat GPT?
La cifra exacta no te la tenemos, Hugo, pero sí te podemos decir que la transformación que ha permitido todas estas mentes brillantes del desarrollo de software, de los cambios que han sucedido desde, no sé, desde la imprenta hasta acá, ha sido impresionante gracias a la materialización, pues de desarrollar software, de sistematizar el conocimiento, de encontrar nuevas cosas en medio de esas investigaciones, patentes y cosas que hacen estas personas maravillosas que hacen el desarrollo de software. No sé si alguno de mis compañeros quiera contestar algo. Las tarjetas perforadas, quién sabe, de pronto alguno sabe el dato exacto, Son ¿no? 64 años. 64 años nos dice por acá Darío. Según Google. Según ChatGPT son 64 años. Bueno, José Luis nos dice los pipelines CI/CD, excelente herramienta. También el tema de despliegues automáticos, ¿no? Juan Ángel Santa Cruz, un emprendedor del Cluster TIC, nos dice, ya se trabaja con herramientas de IA para optimizar tiempos en las tareas de programación, calidad, despliegues y demás procesos de ciclos de producción del software. ¿Qué herramientas ustedes recomiendan? Al interior de Mercado Libre hay herramientas, hay un pli, o sea, herramienta, es el plugin de Compilot, pero digamos que mina todo el código de Mercado Libre. Hay muchas herramientas de ese tipo, ¿no? Inclusive hay un Gemini para código que ya está incluido en Android Studio, que es muy bueno. Entonces uno le hace preguntas, inclusive uno le puede decir qué recomendaciones me das en este código o qué error hay, te los va a detectar, es muy bueno. Los dos son muy interesantes, agilizan mucho el desarrollo. Copilot, ¿no? Pilot. También. Hay herramientas inclusive para testing que autogeneran las pruebas y agilizan los procesos de pruebas automáticas. Hemos explorado algunas, pero digamos nada que se haya incorporado a nivel de empresa formalmente, pero sí hay unas muy buenas, muy interesantes. Pero digamos, lo más ágil es que si tú trabajas para Android Studio, pues ya viene integrado en la última versión, ya viene integrado Gemini. Pero puedes integrar en cualquier IDE con Pilot para agilizar el código. Súper, muchas gracias, Darío. Por aquí tengo otra pregunta. Ah, bueno, nos dice Mario Landazuri Santa María. No son tantos, son 35 años nomás de la transformación desde las últimas tarjetas perforadas. Y creo que tiene razón, muchachos. Creo que tiene razón. Tal vez Ahora, comenzó hace 64 años, pero se dejaron de utilizar, yo creo que desde hace 35 años. ¿Listo? Por aquí nos dice Fabio Montenegro, ¿qué recomendaciones nos dan para aplicar y ser parte del equipo de Meli? Todos los hay pastusos quieren estar en Meli. no, y hay un equipo grande de paso de Mercado Libre, creo que hay alrededor de unas 40 personas, bueno, de las que he visto que están en un grupo que tenemos compartido, pero puede haber más. Estén muy atentos en LinkedIn, siempre se buscan convocatorias. Por lo general, los líderes, cuando alguien lanza una convocatoria, los compartimos para que sea, haya más visibilidad. Entonces, recomendaría seguir no, que nos sigan en las redes en LinkedIn. Para cuando haya una convocatoria, de seguro pues podemos compartir la información. Y la convocatoria, bueno, ya sería la persona que abra la convocatoria, pues ya dirigirse, comunicarse con ellos y demás. Muchas gracias, Jimmy. Sí, bueno, hay una página, ¿no? Que se llama Careers de Mercado Libre, la pueden buscar en Google también, y ahí también hay varias de las convocatorias que están abiertas, dependiendo de la región, ¿no? Y dependiendo de las cosas y ya como que a nivel personal, bueno, tener una disposición, ¿no? Siempre a trabajar, siempre a aprender, siempre estar en continuo aprendizaje, creo que es bastante importante. Creo que Mercado Libre tiene algo bien interesante y es que, digamos que los títulos universitarios, si no están soportados realmente con conocimiento, no, digamos que no es que no influyan, sino que si hay una persona con muchísimo conocimiento, ¿cierto? Pero que no ha pasado por una universidad, Mercado Libre lo valora muchísimo también. O sea, como que no, digamos que no es necesario tener un doctorado para poder llegar a Mercado Libre. Digamos que Mercado Libre abre mucho las puertas a personas de todo tipo y de todas las regiones.
Entonces, lo que dice Dari, ¿no? Estar pendiente de las convocatorias, estar pendiente del perfil que se está buscando. Y bueno, en las entrevistas, si tienen acceso a una, bueno, tratar de presentarse como son, creo que eso es muy valioso para la compañía. Bueno, muchas gracias. Tenemos a Diego Fernando Reina, que nos dice saludos a Darío, Camilo, que a Jimena, que aunque no te conoce, y por supuesto a Helber. Gracias, Diego. Tenemos por acá otro mensaje de José Villota que dice, dan errores y falta optimización, pero ya van en buenas. Creo que se refiere a las Herramientas allá. a Copilot y a las herramientas para el testing, ¿no? Bueno, tenemos a Hugo Bastidas que dice, no es pregunta, sino que yo empecé con tarjetas perforadas, debe ser. Entonces, imagínense, tenemos aquí también en el grupo a personas que han tenido una gran experiencia, ¿no? Entre la audiencia que tenemos. Mario Landazuri nos deja un saludito especial a Parquesoft en su esfuerzo por la consolidación del desarrollo de tecnologías en Nariño. A Albert de la Rosa para crear una app, ¿cuál es la herramienta principal? ¿Quién se le mide a darle una respuesta a Albert de la Rosa? Pensaría que no hay una herramienta principal, sino que hay múltiples alternativas. Todo depende también de tu segmento de mercado, si va disponible para qué plataformas, y también de tu conocimiento previo. Si tú te sientes cómodo con tecnologías web, podría ser inclusive React Native una opción. Si te gustaría o si ya tienes experiencia con lenguajes como Java, podría ser Kotlin. Entonces podrías inclusive desarrollar aplicaciones multiplataforma con Kotlin o con herramientas con Flutter. Entonces creo que hay muchas opciones al día de hoy para desarrollar una app. No hay como una bala de plata, pero si me dieran una opción a recomendar, diría entre KMP, o sea, Kotlin Multiplatform y Flutter. Súper, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere de pronto alguna impresión distinta? Vamos con el último mensaje que nos deja la comunidad y es Albert de la Rosa que también nos cuenta que él empezó con los discos 5, un cuarto y con los discos flexibles, no sé si se acuerdan, por allá en los 90. Yo creo que varios de nosotros somos, digamos que vimos esos, bueno, Camilo no, porque Camilo es el pollito, pero bueno, Jimena también es pollita, pero yo creo que soy el mayor realmente. Pero pues nada, pues sí los conocemos y sin duda la evolución que ha tenido toda esta industria del desarrollo de software y todo el tema digital ha sido impresionante y pues muchísimas gracias a todos los ingenieros, los desarrolladores, los aficionados por el tema del desarrollo de tecnología que sin duda han sido los que han venido en ese cambio vertiginoso que ha venido dándose en los últimos años. Muchísimas gracias a ustedes, gracias Jimena por tu tiempo, por tu generosidad, por siempre estar pendiente de esta comunidad pastusa para seguirnos enseñando cosas maravillosas. Gracias Camilo por ser nuestro líder, nuestro coordinador de desarrollo, por estar ahí pendiente también de todos nuestros chicos acá que estamos en este equipo maravilloso de Parquesoft. Gracias Darío por venir. Cada que viene Darío, quiero contarles a todos, y de hecho para comprometerlo, cada que viene Darío acá a Pasto, viene, nos ayuda, dicta charlas, dicta conferencias, y eso ha sido súper bonito porque ha generado una comunidad bastante interesante, pues que ha fortalecido mucho a las comunidades. Entonces, nada, mil gracias, un mensajito de despedida de cada uno de ustedes para cerrar nuestro encuentro el día de hoy. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Invitar a todos los que nos están escuchando a tener una inmersión en lo que es la programación de ingeniería. De verdad que es un camino bien gratificante y bien bonito. Y qué lindo que instituciones como Parquesoft la lleven a territorios, ¿no? Tan alejados de que a veces se ve tan remoto, pero que tiene una calidad humana impresionante. Entonces, muchísimas gracias y no invitarlos a seguir participando de todas las iniciativas. ¿Quién quiere seguir? No, también, no, pues dejarles un mensaje de que aprovechen los espacios de Parquesoft. Creo que se brindan, o sea, conocimiento, se comparte conocimiento y se brindan espacios muy buenos para el crecimiento personal y profesional. También,
Hay muchas oportunidades el día de hoy en la industria de la tecnología. Entonces, si ustedes tienen el gusto, la pasión, de seguro van a llegar muy lejos. Entonces, yo creo que lo principal es tener esa motivación y esa pasión de seguir creciendo y seguir aprendiendo, que o esa sed de conocimiento de seguir aprendiendo y seguir conocimiento, de seguir creciendo, creo que lo dije dos veces. Y de seguro van a llegar muy lejos también. Igual, también tienen a grandes referentes en la ciudad. Y sería interesante también que fortalecer esa red como de contactos, esa red de comunidad, y que se puedan apoyar entre todos, ¿no? De seguro así va a ser más ágil ese crecimiento como comunidad. Ah, bueno, y voy a estar en septiembre, entonces a ver si a finales de este mes, digo, y a inicios de octubre, a ver si armamos un espacio para hablar de alguna tecnología súper chévere. Gracias, Dari. Don Cami. Añadir pues las felicitaciones a Parque por los espacios donde se pueda como hacer esa evangelización tecnológica, ¿sí? Y que le permita a las personas ver que hay muchos temas por explorar, ¿sí? Que es lo más chévere de esto, que uno nunca se aburre, siempre hay algo nuevo. Y nada, agradecer nuevamente y lo que decía Jimena, ¿cierto? Que ese es un tema muy gratificante y que todo tiene su recompensa al final del día. Entonces, con eso, y nada, nuevamente gracias. Ahí estás muteado, Helder, creo. Muchísimas gracias a todas las personas. Segunda vez. Recuerden que estoy de control también acá. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas, a todos los ingenieros, los desarrolladores que nos han acompañado. Invitarlos a que sigan las redes sociales de Parque Soft, que comenten, que compartan este contenido. Estamos seguros que si más personas se meten en esta industria, pues van a pasar cosas maravillosas en nuestro territorio. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Hasta pronto. Chao. Gracias, que estén bien. Gracias. Chao. Chao.